Chicos, está nevando y es muy bonito. Hola, my beautiful people. Bueno, voy a cantar y a explicaros cómo la he tocado en la guitarra la canción de una vez, de Selena Gómez. Está nevando, no sé si lo ven. Bueno, es muy bonito. Así que nada, vamos allá. Ya no duele como antes, no. La herida de tu amor sanó de una vez por todas. Soy más fuerte sola. Tiempo a tu lado cortó mis alas y ahora este pecho es antibalas. Soy yo sin ti, me temo a mí. Esto es pa' que piense que todo no es pa' ti. Yo me fui para que no se te olvide que una muerte como tú se revive. Y cuando se seque el último mar es cuando pensaré en regresar. Tú has sobreentendido lo que siento y ya no estás, qué bueno es el tiempo. Estoy curada de ti, te dije ya. Ya no te siento aquí, no te siento ya. Y nunca supiste, no me supiste valorar de una vez por todas. Soy más fuerte sola. Que el tiempo a tu lado me cortó las alas. Y ahora este pecho es antibalas. Y ahora este pecho es chicos, estos son los acordes que os voy a enseñar. Es súper fácil. Son cuatro acordes. Empezamos con el re mayor séptima, que es súper fácil. Tocas las cuatro primeras cuerdas a partir de abajo, ¿sí? Y pones los dedos en el segundo traste en las tres primeras cuerdas. Ese sería el primero. Luego tenemos el si menor, que tocas las cinco primeras cuerdas y pones el primer dedo en el segundo traste de las cinco primeras cuerdas. Después el segundo dedo lo pones en el tercer traste de la tercera cuerda, en el tercer traste de la segunda cuerda. Después el cuarto y el quinto dedo, el tercer y el cuarto dedo lo pones en el cuarto traste en las cuerdas 3 y 4. Y eso sería un si menor. Después tenemos el la normal, eso significa que tocas las, puedes tocar las cinco primeras cuerdas o las cuatro primeras cuerdas, y sería casi lo mismo que el re mayor séptima. Pones los tres dedos en el segundo traste de las cuerdas 2, 3 y 4. Y el último sería el mi, que sería este, el i. Y bueno, es muy fácil. Pones el primer dedo en el primer traste de la tercera cuerda. Hace un frío que no puedo ni hablar. Después, el segundo dedo y el tercer dedo en los segundos trastes de la cuerda 4 y 5. Y ahí lo tienes. Es muy fácil. Ya está. Y bueno, lo que hago yo, normalmente toco cuerda por cuerda al principio y después hago, o sea que toco por ejemplo la cuarta cuerda, sí, después toco con los tres otros tres dedos, toco las tres cuerdas de abajo y después le doy un golpe. Bueno, y puedes jugar un poco ahí, no tengo ni idea cómo explicarte muy bien eso,
Pero nada, espero que os haya servido y hasta el próximo vídeo. Hola, my beautiful people.